5 momilonlex.exe, captados en cámara. Tengo las buenas noticias de anunciarles que junto a mi amigo Bananín, estamos haciendo un sorteo donde regalaremos una consola de Play 5 y un iPhone 13. Los únicos requisitos para participar son solo dos. Como número uno, deben estar suscritos en ambos canales. Dejaré el enlace del canal de mi amigo Bananín en la descripción de este video y en el comentario fijado. Y como número dos, deben estar activos en cada video comentando participo. Felicitaciones a los dos ganadores del sorteo pasado. Hola, hola chicos, miren lo que tengo en mis manos. Es el regalo del sorteo del canal de mi amigo Bartolito, no lo puedo creer. Ellos ya ganaron, ¿y tú qué esperas para participar? El regalo es increíble, gracias Bartolito. Me encantan tus videos, voy a seguir participando, chicos, por favor. Mom Milon Lex, o Mamá Piernas Largas, es la nueva villana que apareció en el segundo capítulo de Poppy Playtime. Es una araña de color rosa que tiene unas pestañas muy largas y unos enormes ojos verdes, además de una apariencia muy dulce y tierna. Pero recuerden que lo mismo pasó con el gigante de color azul, que en los trailers se le mostraba amigable, pero en el videojuego mostraba una terrorífica y espeluznante sonrisa. No olvidemos que el famoso Hagiwagi llama a esta araña rosada mamá, así que es muy probable que Mom Milon Lex sea la que controle a todos los trabajadores que se encuentran atrapados en la fábrica de juguetes abandonada. Es por eso que hoy veremos 5 momilonlex.exe, captados y vistos en la vida real. Número 5. Luego de un merecido descanso que se dio nuestro querido amigo Aldosworld TV, a pedido de sus suscriptores, regresó con fuerza para hacer un video reaccionando al nuevo tráiler del videojuego de Poppy Playtime, y como todo buen youtuber lo hizo, pero para hacerlo más emocionante, grabó a las 3 de la madrugada en la cochera de su departamento. Las imágenes que verás a continuación son realmente fuertes, Bartolito te recomienda discreción. Mientras Aldos se encontraba muy concentrado viendo el nuevo video, no se dio cuenta que él estaba siendo acechado por una extraña criatura, pero luego de unos cuantos minutos, sus suscriptores le advirtieron que detrás de él estaba nada más y nada menos que la nueva villana de Poppy Playtime. Así que muy valientemente se bajó de su auto y fue en búsqueda de la aterradora criatura rosada. Buscó y buscó y no encontraba nada, hasta que llegó a las escaleras de emergencia de su edificio y logró captar por unos segundos a la enorme araña de piernas largas, pues al parecer, ese lugar era su escondite secreto. Número 4. El nuevo tráiler de Poppy Playtime volvió locos a todos los fanáticos de este videojuego de terror, quienes esperan con ansia su estreno. Ahora tenemos a un joven que es un super fans de Poppy Playtime y apenas salió a la luz el nuevo personaje de la araña rosada, de nombre Mom Milon Lex, fue a la juguetería más cercana de su ciudad y donde muchas veces los habitantes aseguraban que por las noches lograron captar al famoso gigante peludo de color azul Hagiwagi y a la mismísima Kissy Missy. Así que junto a su dron salió en búsqueda de la verdad y para su buena suerte logró avistar a la araña de patas largas, Mom Milon Lex, en la vida real. Pero eso no es todo, ya que este nuevo personaje estaba acompañado de Hagiwagi y ambos se marchan juntos hasta que son sorprendidos por Kissy Missy, quien empieza a perseguirlos. Como si se tratara de un episodio de La Rosa de Guadalupe, todo esto fue grabado gracias al dron del joven. Chase them down around the toy store until Huggy Wuggy and Mommy Long Legs had to run inside the toy store and things got crazy. Número 3. Un sujeto luego de pasar todo el día jugando el videojuego de terror Poppy Playtime y ganar todas sus partidas, se fue a descansar muy contento,
porque logró vencer al terrorífico Huggy Wuggy, pero lo que él nunca imaginó es que este aterrador personaje no se iba a quedar tranquilo y buscaría venganza. Pues mientras el joven se encontraba durmiendo y soñando con los vídeos de Bartolito, Mommy Long Legs le dejó una fotografía de ella misma a un costado de su cama, marcado con unas coordenadas, para que puedan encontrarse en la vida real. Al despertar y ver la nota, el joven estaba muy asustado y temblando, pues no sabía qué hacer, y aunque se moría de miedo, acudió al lugar pactado. Pero él muy astutamente, antes de bajar de su auto, empezó a rondear la zona con su dron, y se llevó el susto de su vida, ya que al parecer encontró la casa de Mommy Long Legs, que sin importar el inmenso frío que hacía, caminaba tranquilamente por el lugar, así que no tuvo otra opción que salir corriendo. Corre, amigo, corre por tu vida y no mires para atrás. Puppy Playtime Chapter 2, and right behind it, we actually have coordinates right over here, guys. Like, why the hell would you... Yo! No, guys! No! No! No, my God! Like, why the hell would you... Yo! Huggy Wuggy's there! Oh my God! And Mom, what are you doing? She's literally right there! Did you see her? Oh my God! I'm gonna go to the toys right now! Oh my God! Let's go! Número 2. El siguiente video que verás es realmente increíble. Con la nueva normalidad y el regreso a clases, una maestra de educación inicial dejaba su casa sola durante todo el día, pero de la nada, eventos paranormales comenzaron a suceder. Puesto que ella vivía sola, decidió instalar cámaras de vigilancia por toda su casa para sentirse más segura y protegida, y lo que registraron las cámaras te dejará con los pelos de punta. Al parecer, por las mañanas su casa era habitada por los personajes del videojuego de terror Puppy Playtime. Número 1. Un joven se llevó un gran susto mientras estaba jugando el popular videojuego de terror Puppy Playtime, pues como todos sabemos, el personaje principal con el que el jugador tienen que luchar es el gigante peludo de color azul, pero al parecer hubo un error en la Matrix, y a la mitad del juego salió la nueva araña rosada, de enormes patas largas, Mommy Long Legs. El joven no entendía qué estaba pasando, pero decidió seguir jugando. Si te gustó el video, no olvides dejar tu pedazote de like, y si eres nuevo por aquí, suscríbete. Nos vemos en la granja de Zenón. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.